Ángela González. Yo vivo aquí en Huyasirrán. Ya tengo más o menos como 22 años viviendo, conociendo esta parte de este petrolífero que nosotros descubrimos. Y eso es algo para nosotros muy importante, que es como lo que una herencia que nos dejó a nuestro ancestro para nosotros, para cuidarlo y para tenerlo como un documental, como un documento de nuestra tierra, de nuestra madre tierra. Y por eso que nosotros peleamos, luchamos. Aquí con nosotros los guayunos estamos de acuerdo de que vengan a dañar esta piedra. Bueno, nosotros formamos parte de una organización no gubernamental llamada Sociedad Homo et Natura. Esta es una organización que viene trabajando principalmente con los indígenas de la Sierra de Perijá, con los barí, con los yupa, con los guayú. Con los barí nos vinculamos con ellos más o menos desde el mes de mayo de 1985. En el 1992 nos vinculamos ya en forma orgánica con los yupa y hace como unos 3 años nos relacionamos con los guayú que viven en el Piedemonte, la Sierra de Perijá, ya en el norte, donde están los ríos Socuy, el río Maché, Cachirí, donde están los embalses, Manelot y Tulé. Pues. Los indígenas, el primer problema que tienen es el problema de la tenencia de la tierra, pues, de sus territorios, de la definición de su territorio. Pues. Todos sabemos que ellos fueron despojados de sus tierras, una lucha que viene desde la colonia hasta estos momentos. Estamos manifestando ante el gobierno nacional que elimine las concesiones acerca del carbón, porque si eso va a explotar en la Sierra de Perijá, nos puede perjudicar en muchas razones, en muchas cosas. Por ejemplo, la fauna, la flora, los peces, los ríos y hasta en la agricultura. Nos quedaremos sin nada. En Brasil, ¿no? Y aquí también apoyo total, ¿no? Para esa lucha del pueblo venezolano. Primera vez que ante el mundo nosotros realizamos esta marcha con el apoyo de todos los compañeros de Caracas, de todo el estado de Venezuela. Bueno, nos sentimos muy contentos porque esta es una marcha para demostrarle al mundo que sí existimos nosotros los indígenas, que sí sabemos y si hay conciencia para salvar el medio ambiente, para rechazar rotundamente la explotación del carbón en el Zulia. Le solicitamos al presidente de la República que anule las concesiones carboníferas en el Zulia, que el presidente de la República vea que en verdad los aborígenes estamos aquí presentes en el sexto foro social mundial que se realiza hoy en la ciudad de Caracas. La relación del hombre con la naturaleza debemos buscar el equilibrio. Ahora hay que repensar todo y nosotros proponemos el socialismo como camino,
como marco para repensar todo. Colocar al hombre, decía Cristo, el hombre, el ser humano, es el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Eso debe ser el socialismo. El capitalismo es, el dinero es el alfa y el omega. Y por tanto, si hay que acabar con los bosques para sacar el carbón, acabemos con los bosques. Yo, por ejemplo, le dije al general Martínez Mendoza en Corpo Zulia, había un proyecto allá de explotación del carbón en grandes dimensiones. Y entonces me trajeron unas críticas. Y yo dije, mire, si no hay un método que asegure el respeto a las selvas y a las montañas que tardaron millones de años en formarse por allá por la Sierra de Perijá, ¿no?, donde está ese carbón, entonces si no hay un método que me demuestren de verdad, que no vamos a destruir la selva ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, si no me lo demuestran, ese carbón se queda bajo la tierra. No lo sacamos de ahí. Que se quede bajo la tierra. Esta extracción minera está vinculada a la infraestructura, ¿no?, de los grandes oleoductos y los gasoductos. Eso está vinculado a las vías ferroviarias, o sea, a todo el planteamiento de lo que es el plan Puebla Panamá y la IRSA, que son todas las infraestructuras necesarias para llevar a Estados Unidos, a Europa, todo nuestro gas, petróleo y carbón y otros minerales. Entonces, este es un modelo de desarrollo que viola los territorios indígenas, que no le puede entregar territorios indígenas porque ya están dados en concesiones. Este es un modelo de desarrollo que va a afectar los bosques, las aguas, los ríos, todos los ecosistemas. Que además hemos recibido quejas, reclamos, sobre todo el tema de la explotación de carbón en el estado Zulia, específicamente por el impacto que tendría para el pueblo barí. Le preguntábamos si esto es algo que se va a reconsiderar o cuál va a ser la política para el pueblo barí. Mira, que está protestando este desarrollo de minería también de carbón. Nosotros, yo también lo estoy protestando. El carbón se vende a 50 bolívares la tonelada, $50 la tonelada, perdón. Eso, imagínate, ahorita el precio del petróleo, el barril, está en 60 y tanto. O sea, es innecesario extraer carbón. La riqueza que tiene este país con el petróleo y el altísimo o el justísimo precio que nuestro presidente ha logrado, no hace falta dañar el territorio para sacar carbón. Es una actividad muy dañina. Muy dañina, o sea, imagínate, un gran impacto ambiental. O sea, es igual que el oro. Y el carbón no pesa nada. Entonces, una tonelada de carbón, imagínate cuánto territorio es. Para llegar a una tonelada de carbón que la vendes en $50, tienes que destruir como 3 toneladas de territorio para sacar una tonelada de carbón. O sea, es devastador. Entonces, yo estoy de acuerdo con los barí en que ahí no debe, y el presidente también está de acuerdo, ni a los criollos, ni a los gringos, ni a nadie explotar carbón aguas arriba de los embalses. Los embalses es la vida, es el agua para toda la región del Zulia, es el agua para, imagínate, ahorita estamos invirtiendo más de 125 millardos en otro embalse para complementar, porque en Maracaibo la gente recibe un día sí, un día no, en La Guajira no se recibe agua, unas condiciones bárbaras para lograr un mejor confort de agua, y entonces vamos a hacer una explotación de carbón aguas arriba. Es ilógico y es innecesario.